¡Qué chuta! No, esto no va a ser bonito, no va a ser bonito. Ayuda. ¿Cómo están mis queridos furritos hermosos, pechosos, maravillosos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al primer capítulo de Return. No sé qué mierda voy a hacer con esta cuestión porque la verdad es que tengo mello. Esto se vendría a ser gracias a una carta. Es un juego nuevo, novo. No sé si está muy fuerte la música o toda la cosa, ahí lo vamos a ver. Creo que tengo que apretar aquí. Ay, me vio bebillo. Bueno, tengo entendido que tengo todo así bien ajustado. Si ven ahí que la pantalla está como media rara, bueno, ahí me van avisando. No sé, tengo chustito. Recuerden de que las cartas que pueden usar son solamente las de juego y eso. Vamos a empezar. ¿Por qué te reí, feo? Nani. La muerte deja un dolor que nadie puede sanar. El amor deja un recuerdo que nadie puede robar. De una lápida mortuoria. Bueno, eso. ¿Por qué suena tanto un tiritín? No sé qué onda. A ver, espérense. Acá estoy teniendo un problema con algo. No sé qué es lo que está sonando a cada rato. ¿Cómo le pauso a esto? Dirigido, producido por... bueno, ya. Voy a poner... Mientras voy a ver qué es lo que está pasando. Algo se conecta y se desconecta y no sé qué es lo que es. Ahí está. Creo que ahí lo solucioné. Arte de... Ya, ok. Mijo, ¿no tendría que mostrarme los créditos al final? No sé, digo yo. Porque me estáis mostrando todo, po. ¿O no? Editado por... Pero huesito, quiero jugar. Quiero asustarme. Bueno, no, mejor no. ¡Ay, no! ¡Ya no quiero! Ok, perdón. Pido disculpas. Perdón. Este juego guarda el progreso manualmente. Usa el teléfono para guardar. Ok. Si el juego está demasiado oscuro, ve, ajuste y ajuste el brillo. Ok. Ok. Hola. Ahí está. Historia de... Puta, que me muestran rápido las cuestiones. Oye, no alcanzo a leer nada. Qué bonitos. Ah, mierda, ya no es tan bonito. Ahora me da un poquito. Utah.
Y antes de que pudiese gritar, una enorme y viscosa mano le tapó la boca. ¿Cómo apretó? Hola. Ah, ahí está. La criatura la arrastró al interior de las sombras y nunca la volvieron a ver. ¡Nunca más! ¡Saki! ¡Uy! ¡Tremendo mabubo que tiene esta niñita! ¡Yuta! ¿Por qué has contado una historia tan aterradora? Hola, estamos sentados alrededor de una hoguera en la mitad del bosque. ¿Qué esperabas? Bueno, el cabro tiene un punto. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Creo que Saki prefiere las historias románticas. ¿Acaso alguien ha escuchado alguna vez una historia romántica alrededor de una hoguera? Esa pobre niña nunca volvió a ser vista. ¿Y si fuéramos nosotros? ¿Y si no nos volviéramos a ver? ¿Qué le está pasando al juego que por alguna razón en ocasiones responde y en ocasiones no? Me está frustrando mucho eso. Cariño, ¿de qué estás hablando? Ya hemos terminado el colegio. Después de este viaje empezamos la vida adulta. La mayoría tenemos trabajo en ciudades distintas. Zen y Saki se casan. Y ahí. O sea, yo sé que se acaba tu vida si te casas. Ah, no. Igual no nos volveremos a ver nunca más. Kanae, no seas aguafiestas. Nunca podremos perder el contacto. Estaremos siempre unidos. ¡Ah! Claro, unidos nosotros cinco y Satanás. ¡Yeah! ¡Ah! Ya, bo, deja. ¡Juego culiao! ¡No reacciona bien! ¿Pero qué? ¿Habéis visto eso? ¿Cómo? Saki, ¿estás bien? Sí, estoy bien, solo me he asustado. Cariño, ¿estás bien? Aparte del ataque al corazón, estoy bien. ¿Cómo ha podido pasar eso? No lo sé, tal vez la madera estuviera impregnada en gasolina, aceite o algo así. La madera tendría que haber estado empapada para crear un geyser infernal como ese. No me ha venido el olor a gas ni de aceite. ¿Alguien ha olido algo? Yo no. Tío, eso ha dado más miedo que tu historia. Me da igual que haya dado más miedo o no. Estoy empezando a tener frío. Igual deberíamos entrar. Entonces, de todos modos, nos hemos quedado sin madera. Pero, Zen, ¿no deberíamos dejar el fuego encendido por la noche? Ya sabes, para mantener alejados a los lobos y esas cosas. No te preocupes, Saki. Aquí no hay lobos. ¡Oh! ¡O a los zombies! El fuego los atraería. Puede, pero arden. Pero arden rápido, así que podríamos perderles, prenderles fuego. ¡Dejad de burlaros! Me sentiría más segura si tuviéramos el fuego encendido, Zen, por favor. Claro, Saki. Vale, vamos a buscar algo de leña. Si no podemos esperar a que vengan los zombies, así sería como si la leña viniese hasta nosotros. Por favor, juego culiao, reacciona. Caray, tan vagos estamos. Voto porque vayamos en grupo. Nosotros, los machos más machotes, iremos por la derecha. Las chicas, buscad por la izquierda. ¡Claro! Los machos más machotes se irán todos juntos. Eso es muy de machos, ¿no? Los machos más machotes, no me hagas reír. Son unos imbéciles. Se creen muy machotes. Putos. Saki, vámonos. Igual se nos comen los zombies y no tenemos que aguantarlos más. Oh, puedo moverme. Y acá. La linterna debería estar en mi mochila. Sí, aquí está. Oh, mira, menos mal. Igual cojo mi libreta ya que estoy aquí. Libreta, ok. Y F. Ya tengo la F para usar el objeto. I. Export. Ok. Acá. Ascuas de la hoguera. ¿Por qué se ha apagado tan de repente? La tienda de campaña de los chicos. La mochila de Zen está cerca de la entrada. Ah, bueno, ellos tenían que irse por allá, así que yo me voy por acá. La tienda de campaña de las chicas. Huele mucho mejor que la de los chicos. Coño. Siempre es lo mismo. ¡Mira! ¡Un Kenrick! ¡Buena Kenrick!
Bueno, antes de seguir, voy a hacer acá una wea con los ajustes. Voy a poner pantalla completa. A ver si así ya no me huevea tanto esta cagada. Reanudar. Bien, vamos. ¡Se me salió el juego! ¡Coño! ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? El juego es muy raro. A ver, ahí sí. Creo que es peor así, de hecho. A ver. Bueno, esperemos de que vaya bien. Hasta ahora estoy teniendo muchos problemas con esta cagada. Me da más miedo esto que cualquier otra cosa. A ver. Ah, se aprieta. Ok. Hola. Bueno, no puedo ir para arriba y para adelante. Ah, dice, esta madera está demasiado mojada. Deberíamos seguir buscando. Ok. Buenas tardes. Yo estoy pasando por aquí nomás, mijo. No sé. Mira, acá hay algo. Esto servirá. Esta está lo suficientemente seca como para quemarla. Volvamos a las tiendas de campaña. Ok. Pero si algo me ha enseñado estos juegos es de que tenéis que buscar un poquito más. Así. Un lago cristalino de color jade. En el centro se alza un sauce tortuoso en silenciosa vigilia. ¿Eso es todo? Bien, y dejó de reaccionar. Me voy a frustrar mucho con este juego. No porque... Capaz que en una voy a tener que correr y no voy a poder moverme. Mira, ¿qué mierda? ¡Ah! ¿Qué pasa? Aún se ve, dicen acá. Juego culiao. ¿Ves? ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué se ha caído de este árbol de adelante? No parece una hoja. De hecho, sí parece una hoja de papel. ¡Ah! Ok, ya. Anda, mira esto. Es un sobre. Sobre. Uy, igual no deberíamos abrirlo. ¿Por qué no? ¿Esto porque trae mala suerte? No digas tonterías. A ver qué hay dentro. Vaya. ¿Qué es? Es un poema y está dirigido a mí. Escucha. My dear is aquí. Te alzas como el sol. Radiante, cálida, nutriendo mi amor. El ahora está hecho para que estés a mi lado. No está mal, pero en mi opinión le falta originalidad. Qué bonito, me encanta. ¿En serio? Claro, ¿cómo podría no gustarme? Vaya, sí que eres una romántica que se deja escandilar por estas cosas, pero ¿cómo habrá llegado aquí? No habrá caído de la mochila de Zen y la habrá arrastrado el viento hasta aquí. Se sentirá muy decepcionado si piensa que la he perdido. La ha perdido. Pero ya sé, lo meteré en su mochila cuando volvamos a las tiendas de campaña. No quiero arruinarle la sorpresa, así que no digas nada. Vale, lo prometo. Estoy revisando nomás, cabros. Ah, para variar, listo, no me puedo mover de vuelta. ¿Qué mierda pasa aquí, por favor, gente? Ah, ayuda. Ahí está. Nos fuimos. Me hace acordar a los poemas del Narf. Ya, tengo que guardarlo en su mochila, al parecer. La tienda de campaña de los chicos, la mochila de Zen está ahí. Sí, pues sí sé que está la mochila, pero quiero dejar la cosa, ¿po, no? Hola, hola. Quiero dejar la cagada. Ahí está. Bueno, inventario. Listo, la he metido el sobre en la mochila de Zen. Ni se enterará de que lo habrá perdido. Ascuas de la hoguera. Esto tengo que poner la madera. Voy a echar las ascuas. ¡Genial! La madera ya está ardiendo. Ay, mira, mira el montón de inútiles. Tres hueones y no pueden encontrar ramitas, mierda. Chicos, parece que las chicas nos han ganado. Oh, solo ha sido suerte. No tuvimos que ir muy lejos. No ha sido suerte. Os hemos dejado ganar. Claro. No sabía que fuese una competición. Cariño, por favor, piénsalo un poco.
¿Desde cuándo a los hombres les cuesta encontrarse sus troncos? ¡Ah! ¡No seas asqueroso! Ah, no es asqueroso, supongo. Seguro que existe alguna historia de miedo sobre un demonio y que incendia la madera de su presencia. ¿Nani? Y dicho lo cual, creo que es hora de irse a dormir. Dejemos que el fuego se apague y... ¿Qué es esto? Se, no necesitas fingir. Kanae y yo lo encontramos cerca del lago. Debió de caerse de tu mochila. Es un poema precioso. Lo es. La persona que lo haya escrito debe estar coladita por ti. Pero esto no lo he hecho yo. ¿Quieres decir que lo sacaste de internet? No, quiero decir que no lo he escrito yo. Lo ha escrito otra persona. Alguien de aquí. Uh-oh. ¿Quién de vosotros ha hecho esto? Saki es mi prometida. ¿Estáis intentando quitármela? Te aseguro que yo no he sido. A ver, te quiero, Saki, pero como amiga. Y además, Kanae es mi chica. Yo tampoco he sido, lo prometo. No hay un solo ápice de romanticismo en mi cuerpo. No te creo. Puta la wea. Ya empezamos. Te apunto. Cuidado. Ojo, te estoy apuntando. Ah, no. Escúpelo, Yuta. Bueno, ya. Y escupo el chicle. Ah, no. Espera, ¿qué? Para el carro. No puede ser Yuta. Además es gay, ¿verdad, colega? ¿Por qué di...? Kazuki. Sen, no. Y una mierda. He visto la manera en la que miras a Saki. Sobre todo en este viaje. Supongo que ese es el motivo por el que vino solo. Además, nunca te he visto con novia. ¿Estás loco? Lo digo en serio, no podría enamorar ni a una piedra. Me estás haciendo daño, Sen. Sen, nunca te había visto así. ¿Por qué no nos sigues como un perrito de faldero? ¿Tienes la esperanza de que Saki me deje y así poder mover ficha? Esto es español y sus cuestiones. Claro, como si no fuera a funcionar. Como si eso fuera a funcionar, dice en realidad. Ya, ya, ya. Métete... ¡Uy! ¡Thank you a la persona que se suscribió! Ahí luego la leeré. Métete esto en la cabeza, chaval. ¡Nos vamos a casar! Sen, ¿por qué estás siendo tan cruel? ¡Es nuestro amigo! Puede que no sea tan amigo vuestro, después de todo. Puede que nunca lo haya sido. Pero... ¿Cuál es tu problema, tío? ¡Nieee! Se fue llorando. Debería seguirle. No, dale algo despacio. Creo que todos... Estamos agotados, sobre todo alguien que yo me sé. Pero Saki, Sen, vete a dormir. Yuta volverá y cuando lo haga, solucionaremos las cosas. ¿Estará bien por ahí solo? Estará bien. Solo tenemos que calmarnos todos. Mañana nos despertaremos y volveremos a ser amigos, como siempre, ya verás. Yo no creo eso, ya se nos murió un capo. Soy nuevo, Eli. ¡Ah, Eli! Más tarde, mientras que el juego no se salía... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Conchetumare. Sabía que iba a haber un screamer, conchetumare. ¡Vaya pesadilla! Esa niña pequeña daba muy mal rollo. Parecía tan real. Ya, está temblando, que Xuxa. ¿Qué ha sido eso? ¿Un terremoto? ¿Kané? ¿Chicos? ¿Sen? ¿Habéis sentido eso? Nadie responde. ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿De dónde viene esta niebla? ¿Ha desaparecido todo el mundo? ¡Sen! ¡Kanae! ¡Kazuki! Puede que hayan ido a buscar ayuda. Igual debería seguirlos. La tienda de campaña de las chicas. ¿Cómo consiguió salir Kanae sin despertarme? Se apagó. La hoguera se ha apagado y está húmeda debido a la niebla. La tienda de campaña de los chicos está como si nunca se hubieran ido a dormir. Por mientras, o sea, por si acaso voy a mirar atrás, porque siempre está bueno mirar atrás por si acaso. Nunca se sabe. ¿Eh?
¿Qué? Ay, quizás fue mala idea. Zen, Kanae, ¿sois vosotros, Yuta? Más os vale no estar intentando asustarme. Y más les vale juego culiado de que funcioní. Ah. Pero juego culiado me asustó con la música. Una piedra erosionada marca una tumba improvisada. En ella se puede leer grabada de manera tosca la palabra mamá. Y esto no me suena de que esto estuviera aquí antes. Igual el terremoto lo ha destapado o algo así. Ah, estoy sonando como gente miedosa. Mamá, ¿qué habrá pasado? Quizás se murió una mamá. ¿Qué? ¿Eh? ¿Habéis sido vosotros o es algún animal? ¿Qué? Eso no ha sido una persona, o al menos eso espero. ¿Qué es eso? ¿Una flota en el lago? Es un tronco con algo clavado en él. Debe de haber salido de la superficie durante el temblor. Casi lo alcanzo. Cuchillo. Es un cuchillo extraño. El lago cristalino de color gen. Ya, bueno, eso no. Ya me voy de acá. Chao, nos vimos, cabro. Bien, por lo menos fui a buscar algo. Si hay algo que he aprendido de estos juegos, dice de la maldita, si hay audio, Eli. Ah, si hay audio, ya. Si sienten que está muy bajo, me avisan. No sé qué le pasa a este juego culiao que de vez en cuando reacciona, de vez en cuando no. Supongo que tengo que ir para acá. Una enorme maraña de arbustos bloquea el camino. ¡Weón, son arbustos! Vaya, el terremoto ha hecho estragos en este bosque. Nunca atravesaré esas enredaderas sin algo afilado para cortarlas. Ay, guachita. El filo está oxidado, pero servirá para cortar estas enredaderas. Ok. El cuchillo oxidado se hace añicos del esfuerzo. Chucha, la wea inútil. ¿Hola? No... ¿Quién? No, persecuciones no, que se me está anda saliendo el juego. ¡Se me anda saliendo el juego! No tiene gracia. Por supuesto, no tiene gracia. En vez de volver a la cosa de campaña, listo. Sigámoslo. ¿Qué? Fuese quien fuese, se fue en esta dirección. Me voy a poner hecha una fiera cuando encuentre a los chicos. En especial con Zen. Ah, porque él no es nada Zen. ¡Ah! Ok, ya, perdón. Espero que estén todos bien. ¡Ay, no! No. ¿Quién está ahí? Bueno, persecución no, por favor, persecución no. Ay, maísima, tengo que ir, pues, weón. ¿Por qué? Ya nada por aquí, nada por allá. Ah. Ay, ya, ¿qué? Ay, sí, una cosa nomás. Tremenda weá. Le ponen color. ¿Pero qué? ¿Un tren? ¿De dónde ha salido? Es muy viejo, debe de llevar años aquí. Igual me he desorientado con la niebla. O sea, seamos claros, tú no fuiste para allá cuando fuiste a buscar la leña, así que se supone que no deberíais saber. A ver, estoy sola en mitad de la noche y estoy pensando en entrar a lo que parece ser un tren viejo, oxidado y casi seguro, inestable. Inestable y peligroso. La receta perfecta para el desastre. Sí, si lo tienes claro, creo que podrías, no sé, irte. Pero, ¿y si mis amigos están ahí? Conociéndolo, seguro que se encontraron con el tren y se olvidaron de todo lo demás y empezaron a explorarlo. O sea, qué mierda de amigos que quieres que te diga. Parece que no tengo otra opción. Será mejor mire si están en el tren. Ay, no, guachita, no. Tengo miedo. A viajeros al tren. Chucha. Ah, encima había que entrar al tren. ¡No! ¡Mamá! Ok. ¿Puedo salir? Será mejor que encuentre a mis amigos primero. Puta la wea, ¿para qué me dais la opción? Ya, vamos despacito. ¿Qué? ¿Por qué te paraste?
¿Cómo de viejo será este tren? Debe de tener varias décadas. Puedo sentir el óxido y el moho en el ambiente. ¿Ya qué? Ay, no. Dígame que fue una carta. Hola, ¿quién anda ahí? Vamos despacito, vamos despacito, vamos despacito. Ay, ¿qué? Es hora de los sustos que dan gusto, cállense. Oh, mira. Una libreta destrozada, falta la mitad de las hojas. Y ahí. Todo lo que tengo. Ah, esta nota pertenece a Saki. Suelo olvidarme de las cosas, así que escribo lo importante aquí. ¿Y no tienes nada más? Puta la wea mala. No. Vamos despacito. Vamos despacito. ¡Ah! Ya entendí. No. Yo me voy. Eso, corre, perra. ¡Ay, no! ¿Qué ha sido eso? No estaba moviéndola yo por si acá. Vamos aquí, Senta, te estás dejando que este sitio te afecte. Como dice Zen, tengo demasiada imaginación. Así que con suerte, solo habrá sido mi imaginación. Con suerte. ¡Achucha! Voy a tener que correr. ¡Gracias! Voy a tener que correr, qué rico. ¿Qué? ¿Por qué paré? ¡Puta! ¡Oh, juego culiao! En realidad paré por eso. Ya, espérate. Hay un bulto entre los pliegues. Un bote de solvente. ¿Cómo ha podido quedarse atrapado aquí? La cortina parece haberse enredado con algo, por lo que el bote de disolvente está atrapado por ahora. Puta, y no tengo nada, ¿en serio? Ah. Ay. No me gusta esto, es una huella mugrienta en él. Ya, ¿y qué tiene que ver? No sé. ¡Ay! Ah, suena cuando... La taquilla del conserje. La puerta está cerrada con llave. Genial. No me gusta abrir puertas. Abrir puertas es mi... ¡Conchetumaru! ¡Oh, conchetumaru! No, ¿qué fue eso? No. ¿Qué ha pasado? Escucho algo. Ay, no. Esto es real. Parece que está apretando algo. Abrirla, demasiado asquerosa como para abrirla, weón. Ya, si me voy a morir, me voy a morir nomás. Una mano momificada en aspecto espantoso, encima de un libro con la tapa de cuero. Casi parece que estén esperando algo. Pero... No sé por qué. ¿Alguien podría explicarme qué es lo que le pasa al juego? Que a ratos me reacciona y a ratos no. Porque es como que de repente puedo usar el mando y... O sea, el mando, el teclado. Y otras veces no, es como muy raro. Esto me va a traer problemas, estoy más que segura. Un montón de muebles rotos bloquean la puerta. Si tuviera las herramientas adecuadas, podría apartar estos muebles y pasar. ¡Ah, ya sé! Tengo una llave, ¿verdad? Corro. Aquí. ¿Qué eso? ¿Weón, escucharon? Díganme que fue una carta, por favor. ¡Fue una carta! ¡Pasos, conchetumare! ¡Lewis de mierda! A ver.
La taquilla del conserje, la puerta está cerrada, ya. Ya, pero yo tengo llaves. Dentro hay algunas herramientas y una caja fuerte. Otra vez. ¡Esa! ¡Guachita! ¡Oh! Consigo hacer para que algo a través de este laberinto. Quizás consigo abrir la caja fuerte. ¿Qué? Pasar algo a través de este laberinto. Ay, qué feo se ve eso. Ok. Puta madre, solamente llevo 1/2 hora. Tengo mucho miedo con esta weá. Vamos despacito. Vamos despacito. Pa' que no me grite. Vamos despacito. A ver, espérate. En una de esas quiere la palanca. Chicos, córtenla, ya tengo miedo. No hace falta que me agreguen más miedo. Esta palanca debería sentirme para... Bla, 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 bla. Eso, servirme. Terrible. Ha funcionado ya. Y nada obstaculiza la puerta. Un dibujo de niño se encuentra sobre el mueble. Aww. Hay algo escrito en la parte de atrás. Fulgurante luna que el cielo mora. Fulgurante luna que el cielo mora. ¿Ya? Estamos sentados uno al lado del otro y después oscuridad. ¿Quién es? ¿Quién ha sido la luna? ¿La luna? ¿Ellos? ¿Yo? Ok. ¿Y cómo sabéis si fue el dibujo de una niña? ¿Eh? ¿Está asumiendo su género? Hola. Ahí para guardar. Ahí para guardar. Pero reacciona, pues mierda. Ahí sí. Oh yeah. Guardado, bien. Oh, puedo pasar por acá. ¿Dónde estoy? El inodoro antiguo tiene un agujero en el lateral, donde debería estar esa cosa. La taza del inodoro contiene un líquido apestoso con un color entre el negro y el azul. Parece que hay un objeto sumergido en su interior. Ya, ¿qué queréis que haga? Pero qué asco, me gustaría saber qué hay ahí adentro, pero no pienso meter mi mano en esa guarrería. Ok, tengo miedo. Un lavabo seco con manchas. Ah, bien. Bien, bien, bien. Ay. Ay. Oh, no, no, ¿por qué? Parece la página de un diario, pero no tiene fecha. Disfrutamos de las mismas cosas, siempre lo hemos hecho. Sin embargo, ahora veo que disfrutamos de las mismas cosas de maneras distintas. Él se deleita en los sabores, yo siento satisfacción con los aromas. Nos miramos fijamente, cara a cara, con nuestros rostros a escasos centímetros. Y aún así somos incapaces de vernos el uno al otro. Nani, de hecho. ¿Ya? Una orca diminuta, qué mal rollo. Sí, eso estoy viendo. Nada más, nada más. Chao. No se abre. Ok. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? La puerta de madera muy robusta está cerrada a cal y canto. Hay una forma de algo o alguien apenas visible a través de la mirilla. ¡No, no quiero! ¡No, no, no, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Sen? ¿Yuta? ¿Kanae? ¿Puedo verte? ¿Estás bien? ¡Abre la puerta! No, si hay alguien colgado, weón, por favor, no hagan acercamiento.
¿Quién está ahí dentro, Zen? Venga ya, me estás asustando. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! Este quien está ahí dentro no parece responder, solo se muestra de pie inmóvil. ¿Cómo que inmóvil? Yo lo veo colgando, weón. ¡Ay, Dios! ¿Qué tengo en el inventario, weón? Pura wea, pura wea. Ya, en una de esas... A ver, esta estaba cerrada, ¿o no? No abre, a ver si es que... Esto no hace nada, ok. Y acá... Esto no hace nada, bien. Lo intenté, ojo que lo intenté. Uy. La cerradura de esta puerta está oxidada, no se abre. Me importa un pico, yo la puedo abrir. Ah, pero ¿por qué? ¡Si una palanca! ¡Ah! Bueno, ya. ¿Qué? Odio que se quede parada. Ay, otra vez. Un lavado seco con manchas. El rostro fragmento mira fijamente las esquilas del espejo roto. Pues qué mal rollo dan estos círculos tan oscuros. Necesito dormir un poco. Espero encontrar los demás pronto. Esta es una vacía con manchas. Tiene un tirador, pero no hay motivo para tirar la cadena. Dejarlo estar, coger el tirador. Bien. Ok. Yo corro. Bien, ahí está. Tengo el inventario, tengo el tirador. ¿Cómo que no hace nada, weón? Ahí está. Ahí está. Me enojan estos juegos, weón. Es como que... ¡Ah, al fin me estoy acercando a la cuestión! Y te dice, no, no puedes. Y es como, ¡cállate, mierda, si puedo! El tirador encaja perfectamente. Bien. El inodoro empieza a funcionar y drena el fango oscuro. ¡Anda, unas tijeras! Ya, ¿y de qué quiero yo eso? ¡Ah, ya sé! Parecen afiladas y todo. Están algo viscosas, pero seguro que son útiles. Y hacer lo que tengo que hacer. Me voy de aquí, chao. Bueno, chao. No, no era esto. ¿Sí? A ver. No, no hace nada. ¡Ah! ¡Oh, coche tu madre! ¡Ay, ok, ya! Ok. Ok, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No sabemos! ¡Jaja! ¡No tenemos ni puta idea! No voy a ir a ver. Después iré a ver. Dime, por favor, que eres tú. ¿Eres tú? Hola, Saki. Te he estado buscando por todas partes. Y el resto también. ¿Los has visto? Hace rato no los veo. He estado mirando este libro. Imagino que fue un libro de poesía. Haikus. Poemas de amor. Algunas de las personas de este tren estaban enamoradas cuando aún vivían. Esto... ¿Estás bien? Eso es solo un puñado de papeles podridos. Es decir, ¿sigues enfadado con Zen? No te lo echaría en cara. No, no, ya no estoy enfadado. Eso ya me da igual, aunque supongo que todavía estoy triste. Zen, no lo decía en serio, te lo juro. A veces puede ser un poco celoso, además estaba agotado. Jeje, esa eres tú, Saki, siempre justificando el comportamiento de Zen. Eso no es justo. No estaba justificando su comportamiento. Le dije que estaba siendo cruel. Supongo que sí, pero eso no significa que le hicieras frente o me defendieras. Joder, si es que solo Kazuki salió en mi defensa. Lo siento, no sé qué decir. No digas nada, o nada que no sientas, al menos. Solo estaba siendo una buena prometida. Lo dices como si fuera algo malo. Supongo que no lo es, pero ¿alguna vez te has dado cuenta? La gente empieza siendo desconocidos, luego se vuelven amigos, y luego novios y novias. Y cuando más os acercáis, más se aleja la palabra amigo, prometida, marido, se acabaron los amigos.
Yuta, empiezas a preocuparme. No soy tu amiga. Yo soy tu amiga. Sí, lo sé. Esto, bueno, escucha, buscamos a los demás y busquemos a los demás y salgamos de aquí. Hay alguien en una cabina con una extraña cerradura en la puerta. No sabría decir si está atrapado o herido. Puede que sea Zen o Kazuki. O Kazuki. O Kanae. Joder, si hasta podría ser un maniquí, pero tenemos que entrar por si acaso. Vale, dime qué hay que hacer y te echaré una mano. Bien, sigamos. Digo, sígueme. Pero primero... esto... ah, esto no funciona. No, sí, había algo que tenía una cortina agarrada, si mal no recuerdo. No es el momento de volver a las tiendas. A ver... aquí. Las tijeras atraviesan las gruesas cortinas. Un bote de disolvente se estrella contra el suelo. Ok, tenemos disolvente. Ya. Yeah. ¡Ha funcionado! ¡Vamos! Me da miedo, weón. No me gustas. Ah, quizá acá me sirve. Esto no hace nada. Ah, bueno. Si ven que de repente me detengo, no soy yo, es el juego que me detiene porque me como que se me descoloca. No sé qué onda. ¿Ven? ¿Podré disolver aquí algo? No, no sé nada. Parece que las tijeras las sigo teniendo. Ah, las sigo teniendo. Bien. Quizás sirven acá, o creo que ya lo había intentado. Ay, juego de mierda. No hace nada, ok, vamos. Vamos, guachito. Voy a guardar. Porque nunca está de más de guardar. Sí. Era aquí. Un momento, esto creo que me quedaré aquí afuera. ¿Eh? ¿Por qué? Esto, tengo algo de claustrofobia. No me gusta quedarme encerrado en estas cabinas de tren tan pequeñas. Ah, está bien, vale, si tú lo dices, solo quiero comprobar una cosa. Volveré enseguida. Sin problema, estaré aquí mismo. Ok. Sí, eso ya lo sé. Pero quiero usar... tijera. Tijera, coño, tijera. Tijera, eso. Ugh. Ahí está. Pensaba que no saldrías nunca. ¿Dónde vamos ahora? Aquí. Aquí, eso dice. Una mancha de pintura de color rojo, sangre, tapa parcialmente algo grabado en la puerta. ¡No! ¡Eso no era lo que quería! ¡Weón! Me asusta cada vez de que tengo que verlo. Salir. Ahí está. Inventario. Esto. A ver ahí. ¡Oh, conchetumare! ¿Ah? La pintura roja se ha diluido. ¿Figuras colgadas? ¿Qué significará? A ver. ¿Has visto eso? ¡Qué chavalín más majo! Pero Yuta, ¿qué hace un niño aquí en medio de la noche? Ser sonámbulo. ¿Puedes hablar en serio por una vez, Yuta? No sabemos dónde están nuestros amigos y este sitio me está poniendo de los pelos de punta. Perdona. Gracias, vamos a... veamos, ese niño se fue corriendo hacia el vagón del restaurante. Vayamos a echar un ojo. Ok. Está oxidada y no se abre. No hace nada. No hace nada, ok, ok. Oh, acá hay otro. Ah, este es el baño.
Juan, suena como que hubiera gente. Un contenedor de basura grande, está cerrado. No, si yo tengo palanca, Sama. Ah, espérate. Ahí está. Pero, ¿por qué son tan ilógicos estos juegos, weón? Tengo una palanca, una puta palanca. ¿Cómo es que no voy a poder abrir una a todo el mundo? A todo el mundo le abro la jeta con la palanca. Ay. ¿Has oído? Ha sonado como una multitud, pero este sitio está totalmente vacío. Seguro que hay algún lugar donde siempre se esté de fiesta. Calla, Yuta. Estamos teniendo visiones. ¿Y ahora también estamos oyendo cosas raras? Camino despacito para ver si encuentro algo. ¿Cómo? ¿Otro dibujo de un niño? ¿De dónde sale esto? Fue mi primer viaje. Muchos viajes duran bastante. Algunos nunca terminan. Ok. ¿Otro temblor? ¿Qué los está causando, Yuta? Este ha hecho que pierda el equilibrio y todo. Me estoy mareando. Me siento un poco rara, Yuta. Creo que me voy a What the fuck? ¿Ustedes se han desmayado por un terremoto? Yo no. No pasa nada, Saki. Relájate. Oh, no. Oh, no. Mamá. Estoy con el rarito. El pasado. Ok. Oh. Ah. Algo más bonito. Bien, bien, bien. Así me gusta. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Parece aquel tren tan viejo y oxidado, pero nuevo del trinque. ¡Es imposible! Debe de ser otro tren, seguro que es eso. Fijo que alguien de por aquí puede decirme dónde estoy y cómo he llegado aquí. Hola, buena tarde. Perdone. Ok. Vaya, está durmiendo. Será mejor que no despertarlo. Disculpe, pero... ¡Madre! Esta comida sabe a pies. ¿Cómo sabes cómo saben los pies, hijo? Me gustan las patas. Este viaje es muy caro. La comida está bien. No seas quisquilloso. ¡Pero mamá! ¡Silencio! ¡Pah! ¿Escucháis? ¡Pah! ¡Te escucho tu madre! Ok, no. Me han ignorado. Siéntate con la espalda recta. Ey, mamá, cálmate, weón. Hice un paseo, mamá. A ver. Perdone, pero... Se supone que este es el servicio express que lleva a Kioto. ¿Por qué nos movemos tan lento? Entonces, sobre todo cuando... ¿por qué nos movemos tan lento entonces? Sobre todo cuando está teniendo un lugar en... lugar una guerra a nuestro... ¡Pah! Mi té está enfriando. Se está enfriando. El servicio del tren también es muy malo. Hola. Creo que nadie me escucha. Perdone, ¿hacia dónde va el tren? Y yo que pensaba que los ricos daban buenas propinas. Este viaje va a ser muy largo. Habla del tren, ¿hacia dónde vamos? Hola. No pueden oírme ni verme. Es como si fuera un fantasma. ¿Estoy muerta? ¡Qué tonterías! Seguro que esto es un sueño. Pero si es un sueño, ¿por qué nadie puede oírme? Me pregunto si podré tocar algo. Y le toca el... Ok, no. No sé yo si será buena idea viajar en medio de una guerra, pero al menos pagan bien. ¿Qué ha sido ese ruido? Espero no sean bichos en el contenedor de basura. Eso causaría pánico. Un cubo de basura. Hasta la basura de este tren huele a lujo. ¿En serio no hay nada más que pueda...?
¿Pero qué? Ah, puedo despertar. Ah, ya, voy a tratar de hablar más de una vez con la gente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya hemos llegado? ¿Quién ha sido? ¿Dónde están mis muestras? Ah, uff, aquí están. Algo ha salido rodando del maletín de este hombre. Bola de hierro. Te voy a dar tus buenas bolas. Está durmiendo sobre un maletín, así que no puedo meterlo dentro de nuevo. El ejecutivo se ha vuelto de mí con la cabeza apoyada en el maletín pequeño, pero robusto. ¡Uy! ¡Eh! ¡Mira lo que has hecho! ¡Me has manchado la blusa! Yo la veo blanca, señora. No ha sido a propósito, lo juro. Es como si alguien intentase sacarme la cuchara. No me mientas. Ya basta. Te llevo de vuelta a tu cabina. Estás castigado. Pero mamá... Prometo que no que me portaré bien, madre. Eso espero. Bien. ¿Qué? ¡Mi té! No he notado que el tren pasase por un bache. Pero... ¡se ha derramado! No tengo ni idea de lo que está pasando aquí, pero ha sido divertido. Aunque me siento un poco mal por haberme metido a aquel niño en problemas. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que encontrar algún modo de hablar con alguien. ¿A dónde va ahí? Se está moviendo sola, ¿eh? Yo no estoy segura. ¿Ah? ¡Oh! Parece que ya he vaciado este cubo de basura. Eso significa que ya he terminado con mis labores de conserje por ahora. Al fin puedo ponerme con la sorpresa para mi esposa. Igual puedo hablar con ese tipo. Claro, por supuesto. Esta persona que acaba de entrar seguramente es completamente distinta, diferente a todos los demás que no me pudieron ver ni hablar, por supuesto. Sobre todo porque habla solo cuando llega y pudo mover también esa cuestión. Sí, por supuesto. Ay, no leí lo que dijo. ¿Qué estás haciendo, Atsuo? ¿Atsuo? He creado un juego de búsqueda del tesoro para que Minako tenga algo que hacer mientras trabajo. Está muy aburrida e impaciente desde que empezó el viaje. Seguro que es por la guerra, eso nos tiene a todos de los nervios. Tu esposa tiene mucha suerte de tener un marido tan atento como tú en un momento como este. Cuéntale eso a ella la próxima vez que la veas. Nos vemos luego. Luego. Eso sí es que hay un luego. Weón, ¿todos sienten que van a morir? Hola, disculpe, hola. Se detuvo, ojo, se detuvo. Nada. Bueno, si echo un ojo encuentro a alguien que me pueda ver. Parece que hubiera lo que hubiera en la basura ya no está. Uf. El cubo de esa basura, está la basura, el tren huele a lujo. Ya, él venía de acá, vamos a ver. Una jarra de cristal para el agua, sobre una cama de hielo. En ella flotan algunas rodajas de limón. Hasta esta simple jarra parece absurdamente cara. Ok. Vamos a guardar, ¿eh? Nunca está de más a guardar. Mira, de nuevo. Ahí. Pero, ¡juego culiao! ¡Ah! Voy a tener que encontrar la manera de que esta cosa funcione bien para la próxima. Camino. Es escalofriante lo mucho que este tren se parece al tren del bosque. ¿Acá no se puede? Ah, bueno. ¿Eh? ¿Qué se traen entre manos esos dos con tanto susurro? No suelo escuchar a escondidas, pero este es mi sueño y bueno, ya que soy un fantasma no puedo hacer daño a nadie, ¿no? He conocido a un tipo de lo más interesante, un poeta. Por lo visto, trabaja para la empresa dueña del tren. ¿Te lo puedes creer? ¿Es eso cierto, señor Eiji? Entonces, es de la clase ordinaria, igual que yo. Oh, Killo, no digas eso. Sabes que no hay nada ordinario en ti. Excepto mi ropa. ¿Podrías comprarme algo más bonito? Guiño, guiño. Ah. Eso es muy amable, señor Eiji. Pero su madre tiene una visión diferente sobre este tema. No tienes por qué llamarme señor. No cuando estamos solos. Además, mi madre te adora. Tal vez como sirvienta. Eres mi musa, Killo, ya lo sabes. Nada más importante. A tu madre sí le importaría. No te preocupes por ella. Estará bien cuando llegue el momento adecuado.
Pero, ¿cuándo? La tos de mi madre está empeorando. Tengo que irme. Pero, señor. Pero, Iggy. Ella ya tiene una enfermera. Sí, pero necesita a su hijo. Discúlpame, Quillo. Ay, qué buen hijito. Ah, ya, la del medio. Bueno, chao. ¿Será? Vaya, estaba muy enfadada y él apenas se dio cuenta. Será mejor que vea cómo está. Antes de revisar cositas. ¿No? ¿No? Esa pobre niña se fue del otro lado. Tal vez sea mejor que vuelva. Ay, juego de mierda. Juegos lineales. Igual voy a guardar aquí. De nuevo. Para no tener que comerme de nuevo la cinemática. Ah. Y yo creo que lo vamos a ir dejando hasta aquí, mis furros lindos. Aunque, o sea, yo sé de que no estoy teniendo miedo actualmente porque estamos en un momento tranquilo. Dice, ¿a dónde he ido? Creo que voy a seguir a la cabra primero. A ver. ¿Ha llegado tan rápido al siguiente vagón? La mayoría de pasajeros me tratan fatal, pero siento cumplir. Pero pienso cumplir con mi labor con una sonrisa de boca a boca. O en la boca, algo así creo que decía. ¿Por qué no ha venido papi con nosotros, madre? Tenía algunas cosas de adultos a las que ocuparse antes. Quería que nos fuésemos nosotros primero para asegurarse de que estamos a salvo. Me costó decir eso. Por el precio de los billetes, me esperaba un servicio mejor y otros pasajeros de mayor categoría. La guerra es muy buena para los negocios, sobre todo para el de la fabricación. En cuanto llegue a Kioto, estas pequeñas me harán rico, es decir, más rico de lo que... De lo que soy, supongo que habrá dicho. Contenedor de basura está cerrado. Sí, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya tenemos como una lista. Cállese, señora. Muy vendado, crank, pero creo que no te pregunté. ¿O no? Ok. Esto lo quiero saber, así que vamos. Pronto podré estar contigo, amor mío. Solo tengo que terminar algunas tareas más. Pero, Atsu, se supone que esta es nuestra luna de miel. Lo es, pero sabes que la única manera de estar en este tren era que trabajase al mismo tiempo. Y tú sabes que mis padres habrían pagado el viaje. Minako, la responsabilidad de mantenerte es mía, no suya. Pero este viaje está siendo un aburrimiento. Siempre estás trabajando y solo hay una familia mínimamente interesante en el tren. No te preocupes, ya casi he terminado. ¿No te gustan los poemas que te he escondido en el tren para sorprenderte? Sí, son muy bonitos, pero no quiero poemas, quiero a mi marido. ¡Es verdad! ¡Amén, pugüeón! Aguanta un poco más, amor mío. No tardaré, la verdad es que he perdido la llave de la pequeña caja fuerte de mi taquilla. Tengo que encontrarla antes de poder hacer... Vale, haz lo que tengas que hacer. Quizás si no te distrajeras tanto con tus poemas, dejarías de perder las cosas. Claro, cariño. Ahora estoy molesta y me siento algo indispuesta. Hay un médico en el vagón de al lado. Igual él puede ocuparse de mí, ya que tú no puedes. Eso es cruel e injusto, Minako. O sea, entiendo las dos posturas. ¡Minako! ¡Changos! Está fuerte la cosa. Vaya, el conserje está casado con alguien de la alta sociedad. Parece una relación complicada. Sí, lo es. Suena a que lo es, cariño. Pero no te parís, pues mierda. Ya vamos para allá. ¿Qué dejaste ahí? A esa mujer se le cayó un trozo de papel cuando se marchaba. Tus manos aterciopeladas. Cuán ásperos se deben sentir mis dedos. Las texturas de nuestro amor. Sobre.
poema, qué poema tan bonito. Supongo que se lo voy a dejar a la cabra, vos. Oh. ¿A dónde ha ido? Estaba justo delante de mí. Vaya, supongo que ya ha sido al ya ha seguido al siguiente vagón. ¿De dónde ha salido esa niña y su madre? Este viaje es de lujo, la cantidad de hilos en las servilletas es ridículo. Mira, hijo, una niña de tu edad. Pero mamá, que es una chica. Ejecutivo, ya, ok, sigue durmiendo el culiao. Vamos a ver. Mami, ¿dónde está mi muñeca? ¡No encuentro mi muñeca! ¿Cuál, Ayumi? No sé cuántas tienes ya. La muñeca de tela. Si no la cuelgo, tendremos mala suerte. Esa cosa horrible, no me sorprendería que alguien la tirase. Parece una pelota enrollada en un harapo. Eres mala, mami. Quiero mi muñeca. Espera aquí. Le preguntaré al botones. Estamos en el teatro, cabro. ¿Qué está pasando? Igual puedes ayudarme. ¿Te importaría? ¿Ah? ¿Puedes verme? Claro, supongo que nadie más puede, ¿no? No, nadie más puede verme o oírme. Eso es porque no quieren hacerlo. No les gusta que les distraigan de sus propios obligados, supongo. Bueno, yo misma soy incapaz de saber qué pasa en mis propios sueños, así que... ¿Sueños? Sí, sueños, como este. Tú solo eres alguien de mi sueño. Ah, claro, todos mis amigos fantasmas dicen eso. ¿Amigo fantasma? Bueno, mi madre os llama amigos imaginarios. Dice que tengo una gran imaginación. Creo que es porque no, yo tengo algo de imaginación. No como los adultos, que no tienen ninguna. Pero mis amigos fantasmas son reales, igual que yo. ¿Fantasmas? ¿Entonces estoy muerta? No, no creo. He conocido amigos fantasmas muertos. No es tan divertido jugar con ellos como contigo. Todavía no jugamos, niña. Entiendo. Entonces, ¿me ayudas a encontrar mi muñeca? Los amigos fantasmas pueden ir a sitios a los que yo no puedo. Después de todo, solo soy una niña, no un fantasma como tú. Vale, es decir, lo intentaré, pero no sabría dónde empezar a buscar. Bueno, mi madre dijo que igual alguien lo tiró. Seguro que tiene razón. Suelo dejar mis muñecas por ahí. Y esta no se parece a la típica muñeca normal y corriente. Vale, lo intentaré. Igual que una pelota enrollada en un trapo blanco. Si alguien la hubiese tirado, debería estar en el cubo de basura, o si no, en el contenedor de basura del cuerpo de servicio. Pero el contenedor está cerrado con llave, y esta solo la tiene el conserje. Pues no pienso ponerme a hurgar en la basura. Llame al conserje, por favor. La muñeca no parece estar en el cubo de basura, así que debe estar en el contenedor. Lo malo es, ¿cómo lo puedo abrir? Ahora sí voy a guardar y nos vamos a ir para la casa, cabros. Porque por lo menos no tuvimos tantos sustos como seguramente hubieran ustedes querido, bastardos. Pero de todos modos estuvo Shori. Así que nos vemos en el próximo capítulo, mis furritos hermosos. No se olviden que los quiero un montón. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Espero que la hayan pasado bien. Y espero que no le haya roto los tímpanos con mi grito. ¡Mua! Los quiero. Cuídense. Bye bye.